María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su madre, nuestra madre. Pero antes de comenzar, invitemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Tu amadísima esposa, Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor con todo el ardor de mi corazón porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Todo esto te lo pido por los méritos de tu Divino Hijo Jesucristo y por la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María amadísima hija, madre y esposa. Amén. Ciclo vaciarnos del espíritu del mundo. Te doy mis manos. En este ciclo aprenderemos a diferenciar el Espíritu del mundo al Espíritu de Jesús. El Espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al Espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús, a ti Jesús. Oyentes, como bien escuchan, estamos en el conocimiento del Espíritu del mundo. Vamos a ver cómo nos ha engañado el mundo, qué es lo que ha pasado con nuestra fe, por qué nos hemos ido saliendo de lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Ahora bien, el Espíritu del mundo nos ha engañado de mil maneras. Una de las formas de cómo nos ha engañado es cambiándonos el significado de las palabras. Por ejemplo, para nosotros, meditación ¿qué es? Hoy en día si hablamos de meditación, fácilmente una persona creyente católica se puede imaginar en posición yoga con la espalda recta y invocando no sé a quién, budismo, hinduismo, cualquier otra práctica oriental. Pero se nos olvida que esa palabra es nuestra, de nuestra Iglesia Católica, y la empezaron a utilizar los primeros padres. Eh, más, más aún cuando San Ignacio de Loyola puso al servicio de la Iglesia Católica los ejercicios espirituales. Se llamaban entonces meditaciones espirituales. Pero en sí para nosotros los católicos, ¿qué es meditación? Meditación es... Leer pausadamente las sagradas escrituras, meditar sobre ellas, pensar, pensar, adentrarme en el texto bíblico que estoy leyendo, apropiarme de uno de los personajes y pensar una y otra vez con la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, qué me quiere decir el Señor a través de esa lectura. Guardo silencio, escucho, vuelvo y leo, y para eso la iglesia ha desarrollado un método que se llama Lectio Divina. Sencillamente meditación es leer las sagradas escrituras, escuchar una predicación de algún sacerdote que nos ayude a comprender esa escritura o alguno de los padres de la iglesia o alguna meditación de un santo que complementa la explicación de esa escritura, de esa lectura que hemos hecho de la Biblia y tratar de llevarla a la práctica. Eso es meditar. No es lo que el mundo nos ha enseñado. Posición yoga, tratar de dejar la mente en blanco y pensar en nada y que somos nada. <risa> bueno, <risa> es algo así. Realmente eso no es meditar. De hecho, es muy peligroso dejar la mente en blanco. Nosotros los católicos no dejamos la mente en blanco, nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos llene con su gracia, que nos llene con su luz, que nos ilumine para que podamos entender esto que estamos leyendo o escuchando y que nos dé la gracia de ponerlo en práctica, que me diga qué es lo que no estoy haciendo y qué es lo que el Señor quiere que haga. Así que un católico jamás medita en esa posición yoga, sino de rodillas ante el Señor o sentado, puede leer la Biblia sentado en la noche o en la mañana, pero no es en posición yoga. Y lastimosamente eso se nos ha adentrado tanto en nuestra iglesia católica que hemos visto personas, incluso sacerdotes, en posición yoga ante el Santísimo. Miren cómo nos ha engañado el mundo. Cómo nos ha enredado cambiándonos el significado de las palabras. Otra palabra que nos robaron, porque realmente es un atraco que nos han hecho a nosotros los católicos, es cristianos. Fácilmente una persona católica se le oye decir: yo tengo una prima que ahora, una amiga, un familiar o un tío, mi mamá, que ahora es cristiano. Bueno, ¿y antes qué era? No, antes era católico. Pues qué pena decirle que los católicos somos los cristianos. ¿A quién seguimos sino a Cristo? Y de ahí viene el nombre de cristianos. De seguir a Cristo. Que lo hemos seguido mal, que lo hemos imitado mal. Bueno, ¿vale? Efectivamente hemos sido unos católicos tibios, equivocados, mediocres, tienen toda la razón. Pero realmente esa palabra nos pertenece. Evangélicos, otra palabra que nos robaron. ¿Qué es ser evangélico? Es leer los evangelios y ponerlos en práctica. Bueno, pues nosotros los católicos también somos evangélicos. ¿Ven cómo nos han engañado? ¿Ven cómo nos ha robado el mundo nuestras palabras? Los colores. Fácilmente caemos en el tema de la colorterapia. ¿Y con qué nos engañan? Diciéndonos que la iglesia viste los altares de diferentes colores. Pero lo que no saben ellos y que deberíamos saber nosotros es por qué la iglesia viste los altares de diferentes colores. ¿Por qué el morado en cuaresma y en adviento? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el verde? ¿Qué significan esos colores para nosotros los católicos? Y ven que el mundo nos ha engañado porque hemos sido perezosos para estudiar para conocer nuestra Iglesia Católica, para saber con conciencia qué es lo que estamos practicando. Fácilmente nos parece aburridor ir a misa, porque no entendemos las partes de la misa. Porque no sabemos que desde que yo voy subiendo las gradas del atrio de la iglesia, estoy en procesión camino a Jerusalén. Pero eso no lo sabemos. El común de los católicos no está informado. Por eso el mundo nos ha engañado. ¿De qué otra manera nos ha engañado el mundo? Nos vienen tejiendo en la mente ideas equivocadas que podemos escoger nuestro género que podemos decir hoy no quiero ser hombre, quiero ser mujer, hoy no quiero ser mujer, quiero ser hombre, y en uso entre comillas de mi libertad, yo puedo cambiarme, pues déjeme decirle que esa libertad no es libertad, es libertinaje. Yo no puedo cambiarme el sexo, soy como nací, como Dios me concebió en el vientre de mi madre, si me hizo mujer debo hacer honor a ese estado si me hizo hombre debo hacer honor a ese estado que tengo una inclinación desordenada en mi sexualidad eso no me da derecho a decir que los demás me acepten y me digan que está bien lo que estoy haciendo o sea que al adúltero le puedo decir que está bien que está que adultere que sea infiel que tenga sucursal como dicen en colombia pues no no puedo decirle que está bien tengo que decirle que está en un error. Así es como el mundo nos está engañando, queridos amigos. Así es como el mundo nos ha ido metiendo en la cabeza que libertad es cambiarme de sexo cuando quiera. Peor aún, a un niño lo puedo operar porque es que el niño no quiere ser niño sino que quiere ser niña. ¿Y cómo es que el mundo nos engaña a través de este tema que es tan delicado porque nos dicen que somos... Un poco tolerantes, que no estamos respetando a la persona en su libertad. Y eso no es más que un engaño, porque si bien es cierto, su naturaleza puede venir inclinada a ese desorden sexual. Yo no le puedo acolitar eso. Lo que tengo es que tratarlo con cariño, con respeto, como persona humana, con un desorden, pero en la verdad. Con todo el afecto le debo mostrar cuál es la verdad y cómo puede buscar ayuda. Eso es caridad. No le puedo maltratar, claro que no, como tampoco puedo maltratar a una persona que tiene otro color diferente a mí, o que tiene unos rasgos diferentes a mí, los ojitos más cerrados, los míos más abiertos. Yo no puedo censurar a nadie, ni juzgar, ni criticar a nadie por eso, mucho menos tratar mal a una persona por eso, porque entonces no estaría haciendo uso o práctica de la caridad que me enseña Cristo. ¿Yo puedo amar a la persona que está en pecado? pero diciéndole la verdad, en qué condiciones está frente a Dios, porque en últimas el amor que es, que es otra palabra que también nos han cambiado el significado, el amor es tener una relación saludable con la persona, llámese hijo, esposo, madre, amiga, quien sea, y que esa relación contribuya para que esa persona se encuentre con Dios y para que yo ejercite lo que conozco de Dios, para que los dones que Dios me dio sirvan para el bien de los demás y para mi propio bien. Caridad es eso, amor es eso, dar a conocer a Dios, enseñar la verdad. No puedo decirle al homosexual, a la lesbiana, que está bien, porque le estoy ayudando, lo estoy empujando al camino de la perdición. Bien lo dice San Pablo y lo dice el Señor en Levítico. ¿Qué son los sodomitas? Busquen la explicación de esa palabra. Y esa palabra no solo la, o eso que significa, no solo lo practican los homosexuales, sino también hombres y mujeres heterosexuales. O sea, hay tal desorden en nuestra sexualidad, hay tanta impureza en nuestra mente, nos han pervertido tanto y nosotros nos hemos dejado pervertir porque tenemos inclinación al pecado, porque nos gusta pecar, lastimosamente me duele en el corazón tener que decir esto, nos gusta pecar, ¿cómo es que me gusta ofender a Dios? ¿Por qué quiero ofender al amor de los amores? ¿Por qué he perdido el amor primero? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué he caído en estos pecados que me alejan de Él, en estos actos impuros? ¿Por qué he dejado que el mundo me engañe? ¿Por qué he permitido esto? Voy entonces a otra palabra que nos ha robado el mundo y que nos ha cambiado su significado conciencia conciencia para nosotros los católicos es oír la voz de dios nos decían desde niños y ciertamente que es eso despertar la conciencia es encontrarme con dios reconocer que hay un dios que me dio la vida que me ama volverme a Dios aceptar quién soy que soy su criatura que él me hizo que me dio la vida que me ha dado unos preceptos, un manual de funciones para que yo camine en pos de Él, para el servicio de Él y de la humanidad. Eso es conciencia. Una conciencia despierta hace relación personal con Cristo, reconoce ese encuentro con Él, lo, lo alimenta diariamente con la oración, pero para el mundo... Conciencia es oír la voz de tu propio yo, es adentrarte en tu yo, un yoísmo, un egoísmo que me aleja del otro, que me lleva a la soledad, porque aquí el que importa soy yo, porque yo tengo valor, porque yo soy digno de ser amado, dicen. Pero a qué le están llamando amor? ¿A qué le llaman dignidad? ¿A hacer lo que a mí me parece? ¿A hacer lo que a ellos les parece y que me han vendido la idea de que es bueno, que es libertad? Una conciencia mal formada me aleja de Dios. Pero esa conciencia en un principio no estaba mal formada, porque el Señor grabó en mi corazón su palabra, me dio a conocerle, me dio a amarle. Pero yo, por la inclinación, por la mancha, por la herida del primer pecado de mis primeros padres, nazco con esa inclinación. Y luego, pues si reviso mi árbol genealógico, ¿qué no decir? Algunos habrán tenido un árbol genealógico muy puro, muy santo, como lo leemos en la vida de los santos, pero otros no. San Agustín tenía un papá corrompido por el pecado, por la lujuria, por, por el adulterio, por el licor. Pero las oraciones de una madre lo trajeron hacia Dios. Por eso es que no podemos darnos por vencidos, no podemos decir que ya todo está perdido. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Así usted esté en un lecho de enfermedad. Por eso es tan importante orar los unos por los otros, porque hay gente que no tiene quien ore por ellos. Déjenme decirles que la gente que ha hecho conciencia de esta presencia del Espíritu Santo en la faz de la tierra, en nuestros corazones, todavía es muy poca. Todavía estamos acomodados en una poltrona mirando un televisor que nos está vendiendo ideas de pornografía, de adulterio de desórdenes en la sexualidad. Los están metiendo en la cabeza que podemos cambiar de sexo, que podemos decir que Dios me hizo mal, Dios no hace mal a nadie. Dios nos ha hecho sanos, saludables, perfectos. Incluso los niños, las personas que nacen, que se llaman con síndrome Down u otros daños cerebrales, esos niños que nunca se van a corromper por el pecado y que sus padres los aman y tratan con tanto afecto y que la iglesia y otras entidades tienen organizaciones para tratarlos, aún esos niños que para nosotros están mal, para Dios están bien y para nosotros no deben de estar mal, no los debemos ver así, porque la obra de Dios es perfecta. El mundo nos ha engañado cambiándonos el significado de las palabras, nos ha hecho creer que el aborto no es un asesinato, sino que es un derecho que tiene la mujer de no entorpecer su carrera de estudios o sus proyectos profesionales. Es un asesinato de una persona inocente y que no se puede defender y no tiene quien le defienda, sino es porque hacemos conciencia que no tenemos derecho sobre la vida de otra persona. Yo no puedo asesinar a nadie, al igual que la eutanasia. Nos dicen que es una muerte digna, está muy anciano ya, cuesta demasiado a los seguros, cuesta demasiado al Estado, al gobierno, entonces mejor matémoslo, eso es eutanasia. Pero no nos dicen eso, nos dicen muerte digna. No es una muerte digna. Muerte digna es morir el día que el Señor lo tenía previsto, sin que nadie manipule los aparatos, los servicios médicos. Muerte digna es tener paciencia y vivir y atender a ese paciente enfermo, anciano, joven, lo que sea, que está hecho un vegetal. Bueno, pues me dedico a cuidarlo con todo el amor que Dios me ha dado para esa persona. ¿Ven cómo el mundo nos ha engañado? Nos cambiaron el significado de las palabras, nos robaron la palabra cristianos, nos robaron la palabra iluminados, porque esa es otra. Ellos se llaman iluminados e incluso nos han robado de quién es Jesús, porque le llaman un gran profeta, le llaman uno de los más iluminados. No, no, no. Jesús no es eso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es mi salvador y mi redentor. Jesús es el único hombre en la tierra que me ha amado y ha dado la vida por mí. Ese es Jesús. No es un iluminado, no es un profeta más. Al punto llegan de igualarlo con Mahoma, con Gandhi, con Buda. Los peores, <laughs> los peores lo han comparado con Buda, lo ponen en ese nivel, en esa misma canasta. Pues no. Lo siento mucho, pero no es así. Jesús es el Hijo de Dios, el único ser humano que ha dado la vida por mí, es el único Dios hecho hombre. Hasta en eso me han engañado y ahora los más sutiles ya no nos llaman la iglesia ramera, ya no nos llaman la prostituta de Babilonia, ahora nos llaman mediocres y tibios, que de hecho tienen razón, por supuesto, pero eso no me puede desmotivar. Al contrario, busquemos la verdad. Y la verdad se dejará encontrar, como decía San Agustín. Te buscaba fuera de mí y estabas más dentro de mí que yo dentro de mí. Qué hermoso ese juego de palabras. Eso es despertar la conciencia. Eso es recibir la gracia, la luz del Espíritu Santo. Jesús no era un iluminado. Jesús es la luz, no un iluminado. Y mi conciencia es iluminada por el Espíritu Santo. No soy una iluminada más. No, soy única, no soy una del montón, soy hija de Dios. Eso también nos lo han robado, diciéndonos que dignidad humana es hacer lo que a mí me parece, es exigirle al otro con protestas, con lanzar piedras a las ventanas, a los negocios, destruyendo la empresa del otro. ¿Eso a eso le llamo dignidad? ¿A eso le llamo libertad? ¿A destruir la empresa de otro? a lanzar piedras exigiendo quién sabe qué, ni siquiera saben qué están pidiendo. Se venden por un peso, reclamando unos derechos que ni conocen. ¿A eso le llamo libertad? ¿A eso le llamo dignidad humana? Estudiemos, seamos verdaderos creyentes, no nos dejemos engañar más del mundo, no dejemos que nos cambien el significado de las palabras, ni que nos roben, los calificativos que nos pertenecen. Nosotros los católicos somos los cristianos, somos evangélicos porque practicamos el Evangelio, la palabra de Dios. Pero tenemos que ser coherentes, responsables con este gran nombre. A eso nos invita el Señor hoy. Ese es el llamado hoy del Señor. Que nos dé su gracia, pues. Y podamos hacerlo vida. Bendiciones. María, María. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.